Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de bilingüismo. Bien, entonces. Hello, everyone. Today we are going to be present in our bilingual classes and we give beginning to our teachers, Brian and Oscar. Listo, iniciamos. In English. Good morning. Table and bar. Speaker. Presented by Oscar Santos, Brian Velázquez. Introduction. They show is they might. The Nike Sorry, set Brian. me on. Please enlarge the presentation. Amplíe. Present complete, complete. Complete the present in the computer, in the your computer. F5. F5. Dime. Qué grande la pantalla. Dije Ah, ok. F5. La verdad, yo soy re nulo. Me van a disculpar ahí. Okay. Correr. Perfecto. Perfecto. Table and ball speaker. Presented by Oscar Santos, Brian Velázquez. Introduction. Techo is the mind. Technical history of attack of Atean. Instead element that culminated the offensive chosen of I play the technique of the chop is divided into cuatro o cinco participios in talker short jumping stringy. Fire. Deeper of Autinium. Are we feel the different deeper of a chore. Hit back chore. Chore in chore. Semi chore. Tensa chore. Keep back short. It is part with an accidentum parabolic trajectory. The start of the run coincident with the point of maximum elevation of the bar. Since for that moment, the player can predict the dogward trajectory of war and calculate their point of encounter with it. Therefore, Chef set show with bet tackle during web dogward trajectory of web parabol. Short acution. Acution. T-ing is talk hip chival durating the U-war trajectory of the parish. T is occur immediately
Before the ball is hit by the sector, chap. The moment of when sector touches coincides with the banking of the speaker elevation. Semi-short accordion. It is an intermediate between the hip bar speaker and the short speaker. The moment when the bar leaves the chair center hand muted coincided with the lap space, long space of the bear. The bear in producing with the bar as traveled approximately on the in's upward trajectory. Audio is tensa. Tensa path arenament atlas. The trajectory of the bar tau of Leon. Link. The are usari far long distance path. The last path long path of the heat jaw shoulders coincide with the moment when the bike starts to leave the sister under. Description of back technique. Race. It usually coincides of their speech is progressive acceleration, approach speech, location speech. Permunati speech as via spat, lat speech. Aprobat speech. They are used to approach the word of the causer where the show with Beckett. Big Tucker. Location speech. Who is the location, student and local location of the player with respect to the execution of the pass space? To finish there, as to work to net the bar. Wingish splash. Two is longer on the word for the last part. It is necessary to calculate the word to the dancer worth to steer as well as ca spacium and hanger. Heiner, work the bar to bet, a ver, to hit it at the approbation point. Whipper, the beam is the transformation of the horizontal energy of the run introverticum. Energy, be mind of a flexion extension of the leg
Wanted his speech of the room is taken. The other four rest of the one next to the privilege. Previous. Also touched to hit him the shoulder corresponding to where Arta is going to strike al spring slinking funkler back at his usher. Fires. Terfed Mush performance the third head support in under to a cover to permanent you a correct you. Willer Bond Lem are supporter on the grounded is shoulder bed behi a bone arms extended and parade show go back in a frontal pain in the position of beating. Compañeretti, dale. Okay. Do you speak Zoom? The Zoom is the vertical lifting piece. Its intention is to reach the highest point possible to best able to feast. Over the need el micrófono. Over the net. At the moment of momentum of the legs, the arms are grown vigorously upward in front of the wall. Next. Okay. This coordination between the arms and legs helps justo increase the jump and helps justo remain upright and balanced. Punching the strokes in the is performed when the player reaches the previously mentioned pass. That is the say when the player reaches the maximum height be jumping from this position, the player throws the opposite arm down while flexing the front and legs forward. The wall should be struck at the highest possible point above and slightly in front the height. Contact should be made while the
sword hand and usually in the upper quadrant the ball wide and right strike that projects the world downward. Next. Bien. Coordinate to this moment and this compensatory manner to maintain dynamic balance. The non-performing arm stays the distant and close the body as possible to avoid touching the net while the hand and the body is projected forward in the opposite direction the backward arching they had been adopted. Next. Okay. The fall usually coincides with the moment of picking the arm hand. Who should contact be bending the legs and prominent a balance attitude to continue the game. Contact wide the wrong shoulder be might, pardon. Excuse me. White would fit and the same time as fall on one the leg can cause King injury be microtrauma. Next. For example, most common errors execution corrects. Only one. Read the only one. Okay, so I mean defects, consequence, solution on the play. Entonces, next. Objective the considered and each stake. Learning stake number one on drive. For example, ¿cómo se dice imagen? Image, yes. Room drive, vertically of the jump, progressive acceleration of the run, coordination of the arms and the moment of the jump, retroversion of the height during the jump. Next. Example, bat striking, same objectives as those described for the service in the in section 1-4. Number three, hitting the ball. Assessment of the moment of suspension, hitting the ball on the point of maximum elevation. Four, perception and the and adjustment of the of parabolas and trajectories. Appreciation of the point of maximum elevation of the ball in this parabola. Location of the bit where
to John. Fixation stake. Number one, diversification of citation. White different forms of accounting. Automation of time reference in moment of the race, moment of the strokes. Direction of the entries stroke according to net sums. Next. Okay. Number one, digo two. Acquisition of elementary the source of the backhand. Back swing, wide body turn. Back swings, wide right turn. Back swings, wide total turn of the arm. Fishing feint, wide one hand. Hook, perception of the free blocking diagonals. High ball, attack, resource, attack. Against the fine hair tips. Number three, accuracy in the different fishing direction, line, diagonal, etc. Strong different zones and wide different form of finish. Number four, basic attacking combination. Aplicó en español. Short, semi-short, short y tensa. Tensa, semi-short, doble, amago. Ahí está. Romain Dolph o Dolph. Tensa y tensa. Next. Next, okay, improvement stage. Number one, increase the precision, continuation at a higher level of the what? Was indicated in the previous stage. Number two, increase of attack resource, variation in the body orientation during suspension. Wiping attacks, suspension in displacement, attack above the block, attack against the fingertip of the block, attack against the hand outside the block. Next. For example, image. Number three, combination of attack white seek. White, the first half in short. White, the first time intense. White displacement points. Number four, tactical performance in shaking situation in the blocking, shaking situation in the second line, shaking situation in both defense lines and at the same time. Y bibliografía. Okay, you finish? Yes.
Thank you very much, Brian and Oscar. For the other people, do you have any questions for you teachers? Question or no? No question, teachers. Okay. Any doubts, compañero? In relation. Okay. At the end of the classes, I give the respect, correction, and suggestion. Okay? The other group or the other teachers, please. Thank you, teacher. Thank you, teacher. In the downs, compañeros. Okay. Downs. The other teachers, who's? Yes, teacher. Okay, Orlando and Natalia. Yes? Natalia, yes. Okay. Present. Okay, Natalia. Good morning, partners and teachers. Our presentation corresponds to the types of displacement. Continue, Natalia. Professional in physical culture and sports, subjects team sports, the volleyball displacement. Present be Natalia Enid Beltran León and Orlando Suárez. Continue. Good morning. What is it? The moments in volleyball are fast and explosive moments, short in distance with rapid chance of duration. The player must make go moments in volleyball. You must have a very good way to take us a position. This move consists of the balance that facilitates a faster reaction when hitting the ball at certain point in the game. Take off displacement. Short race, the type of scrolling is used when a player makes a move direct, backward and forward consecutively. There are two types of race, front, start with your leg behind, back, start with the leg forward. Type of displacement, dupe step, dope step are as come a scrolling step, and these are move in the which the player lets one foot direct the action and their foot must follow it but with toes passing it. This can be on the front, on the back, on or on the size. Falls, those are widely used in the first instance with the intention tag. The ball does not touch the ground for reasons. These are lateral, some call it beats. Situation in which balls cannot be raised because they were turn in on a size or the layer. The plates, this displacement is used when a player cannot equally get to take the ball. This consists of an impulse that the player must make with
his arms extended and in which he must hit the ball with the dorsal parts of the hand or even the forearm must the performer during the player's celebrations. Sliding steps, one, sliding steps, they are short and fast, are done in three directions, front, back, or side. And two, step rotate, they are used for side shift to the grip. Three, side steps, they start with the foot that corresponds to the direction to the taken. The other foot is approaching. For example, in the following video, we will see some examples of displacements and exercise associated with it. The most important elements that they will see in the following video or the following. Okay, stop, please. Start scrolling at it is moved laterally on the court in a low position. Natalia, please video. No problem. Return and stop, please. It will move laterally of the cord in a low position. The ideal is to keep the position with displacement and speed. Continue, please. Stop. Thank you. Start scrolling as a variant, it will move forward and backward, controlling the speed and average position. Continue, please. Okay, stop, please. In zigzag. Ideal shoes soles, maintain your position by trying to make the steps short and accurate. Continue, please. You can make trips around the cones, commuting brújulas. In brújulas, jumps are made in the order of the clock's hands. Stops. Presentation, please. Okay. Return in an example. It will move laterally on the court in a low position. The ideal is to skip the position with displacement and speed and start scrolling as variant. It will move forward and backward, controlling the speed and average position. Teacher, finish. Okay, thank you very much, Natalia and Oscar. The other people, do you have any question Orlando. For the teachers?
Sorry, Orlando. Thank you very much, Orlando and Natalia. No questions. Any question? No? Okay. Next. Okay. Next, the teachers. Next. We continue it. Okay. Okay. Good morning, classmates and teachers. In this day, Elton Carvajal and I, Karen Balbuena, will expose of volleyball, core and back. Play area. One, the play-in area includes the playing field and the friend zone. Two, must be rectangular and symmetrical. Dimensions. One, the play-in field is a rectangle measuring 18.9 meters through depth the unsound frame of a minimum of the 3 meters wide on all sides. Two, the free playing space must be a minimum of 7 meters nigh from the plane surface. Plane superface. Perdón, pero no los escucho. ¿Algún inconveniente tuvieron? Yo creo que mi compañera se quedó sin internet. Speak English, please. Yo voy a decir lo mismo, pero como todo es en inglés, me quedé callado. Ok. Si quieres, no sé, háblale o si quieres tú presentar. Sí, yo ya le voy a escribir, a ver. Dale. Espérame, yo le marco. Sí, yo creo que se quedó sentada. Si quiere, yo voy presentando. Ok, but in English.
playing surface number one. The surface must be flat, horizontal, and uniform. Number two, four, five war and official competition only a wooden or synthetic surface is authorized. Number three, in outdoor courts, cinco metros supplied for drainage is authorized per meter. Yo creo que ya mi compañera, perdón, profe. Es que mi compañera me acaba de escribir y me dijo que se le haya ido internet y que ya se conectaba en 2 minutos. Ok. Continúe. Yes. Sorry. Don't worry, Karen. Core lines, Karen. Yeah. I'm sorry, the connection. Don't worry. Repeat? No, core lines. Oh, okay. Core lines. Boundary lines. One, two side lines. And to end line, mark the flying course. Center line, to divide the flying field into equal field 9.9 meters each. Okay, attack line. In each course, attack line, the outer edge of which is drawn 3 meters from the axis of the center line, mark the from area. Zones, front zone or attack zone. Number one. In each field, the front zone is limited by the axis of the line center and the outer edge of the attack line. Defense zone. Number two, it is an area close to the baseline where the player defends. Service area. Number one, this zone is located in the free zone and from where the servers are mad. Free zone number two, it is a free zone around the core of about 3 meters. Net height, number one, located vertically on the center line is a net, the edge of which top is placed at height of 2.43 meters for men and 2.24 meters for women. Structure. Number two, the net measures 1 meter width and 90.50 meters to 10 long, wide 25 centimeters to 50 centimeters, and the front edge sideband and is made of black plate mesh, the 10 centimeters per side. Antenas.
number one, 1.80 meters, length, and 10 meters, diameter made of fiberglass, number two, 80 centimeters, top of edge antenna protruded above it, the net. Number three, marked with strips of 10 centimeters contrasting colors, preferably red and white. Post, number one, the post that support the net are located at a distance of 0.50 to 1.0 meters of the side lines. They have a height of 2.50 meters and must be preferably adjustable. Number two, the post must be round and polished and are fixed to the floor without cables. It is installation must not represent a danger or represent an obstacle. Valve. Number one, the valve must be spherical, made of a flexible leather or synthetic leather cover with a rubber chamber or similar material inserts. Number two, circumference is 65-67 centimeters and its weight is 260 or 280 grams. Number three, for fit work and its official competition, five, but at most the usage. Thanks. Finish, teacher. Okay. Thank you very much, Karen and Elton. The other teachers, do you have any question? No question, teacher. No, okay. No, teacher. Thanks. Okay. For everyone, good presentations. The topics were concrete and detailed, and the images and videos were a good visual tool to understand what they talked. Okay. We must handle the language more. As a suggestion, listen to music, read the other's paragraphs in English, and see all kinds of tools in English, okay? This is very important. Thank you, you all, so much, and a very good job for all, okay? Les voy a dejar la referencia en el chat para que los que lo deseen usar, con gusto. Okay, eso es súper importante. El de Word Reference, ¿listo? Ese también es muy bueno. Yo utilicé ese, profe. Ese es muy bueno, sí. Sí, que está bueno para hacer la traducción. De hecho, ese de Word Reference es como si fuera un diccionario, solo que en inglés, porque ustedes pueden encontrar sinónimos de esa palabra, significado de esa palabra, cómo se dice, cómo se escribe. Es muy bueno también. ¿Listo? Bien, chicos, el día de hoy tenemos temática de voleibol en cuanto al bloqueo. Bien, entonces, sumándole a todos nuestros gestos técnicos que ya hemos visto,
El día de hoy vamos a ver una introducción al bloqueo, ¿listo? O al bloque. ¿Cómo le definimos? Es uno de los elementos primordiales de la defensa, ¿listo? Porque recordemos que es el primer movimiento que ejecutamos para que el balón no pase del otro campo. Y en ciertas acciones, dependiendo por la situación de juego, también se considera como una acción ofensiva, ¿listo? Porque, pues, en juegos más profesionales, digamos que no está la condición de que sean tres pases los que se tengan que hacer, sino que en el primero o en el segundo pase se puede pasar la bola de una y del campo contrario, pues, puede estar haciéndose la acción ofensiva del bloqueo, ¿listo? Bien, ¿cuál es su función? Entonces, consiste en interceptar los ataques de los rivales saltando junto a la red con los brazos extendidos. ¿Con qué objetivo? Hacer que el balón no pase, ¿listo? Y por lo tanto que se devuelva a la zona del rival y que éste caiga, ¿listo? Bien, entonces, este, al igual que los otros gestos, tiene una técnica para poder realizarse, ¿listo? Claramente, este gesto técnico se hace saltando, ¿sí? Mediante desplazamientos perpendiculares o paralelo a la red, ¿listo? Recordemos que este gesto solo lo hacen las personas que se encuentran en la parte delantera del campo, ¿bien? Hablando un poco más técnico, lo que sucede en este gesto es que se baja el centro de gravedad, los pies se ubican de manera paralela y los brazos cerca al cuerpo. ¿Para qué? Para poder realizar la extensión hacia arriba, no hacia adelante, sino hacia arriba, ¿listo? Aquellos jugadores que bloquean, pues su finalidad prácticamente se les dice que es formar un muro o una pared para así, pues, dificultar el ataque del oponente, ¿listo? ¿Qué puede pasar? Y lo van a ver mucho, las manos o los brazos, en dado caso que el salto sea, pues, bien alto, pueden pasar por encima de la red e invadir el otro campo, ¿listo? Pero debemos tener en cuenta que hay dos opciones. Si se realiza esto, no se puede tocar la malla porque sabemos que es falta y no se puede tocar el balón antes de que el jugador lo haya tocado porque si no sería una falta aérea o invasión aérea, ¿listo? Bien. Lo primordial es que el bloque sea sólido, ¿listo? Que no permita el paso del balón. ¿Y cómo se consigue esto? Aparte, pues, de saltar y de invadir con los brazos el campo contrario, las manos tienen que estar orientadas hacia el suelo, ¿listo? ¿Para qué? Para que ese bloque sea completamente efectivo y no haya opción de rescatar el balón, sino que caiga directamente al suelo, ¿listo? Prácticamente el balón o las manos van directamente hacia donde va el balón. Puede que mi colocador del otro equipo mande una bola hacia atrás o haga un pase hacia atrás y el bloque se vaya con el jugador y no con el balón. ¿Listo? Recordemos que esto también depende de mucha visión de campo porque pues al fin y al cabo al que necesitamos parar es al balón. ¿Listo? Al final les voy a mostrar el video. Entonces, este gesto también tiene unas fases. Estas fases, digamos, que son parecidas a las fases del gesto del remate, pero son un poquito más fáciles de entender. ¿Listo? La primera fase es la fase de preparación. Los pies se colocan alineados a la altura del hombro, las rodillas ligeramente flexionadas, espalda recta, peso hacia adelante, pero no para saltar hacia adelante, sino como para tener equilibrio a la hora de saltar. ¿Listo? ¿Para qué es eso? Para poder mirar el movimiento del adversario, o esa posición es para poder mirar el movimiento o el pase del colocador adversario y así poder desplazarse hacia donde va ese pase. ¿Listo? Como se dan cuenta en la imagen, manos siempre arriba en la cabeza, un poquito semiflexionada, pies abiertos para poder desplazarse en dado caso, ¿listo? Y poder tener una posición anatómica más fácil. Si alguno está escribiendo, por favor,
me lo habla porque como tengo la pantalla completa, pues no puedo ver los mensajes. ¿Listo? Por si están haciendo preguntas o algo al respecto. Profe, la anterior, es que me estoy anotando. ¿Esta? Sí, esa. ¿O la anterior? No, esa, profe. Ok. Listo, solamente anoto como lo primero y ya. Ah, ok, listo. Bien, segunda fase, fase debatida. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Ya tenemos localizado el balón, las piernas ya están más que flexionadas porque aquí ya vamos como tal a hacer el gesto y lo que hacemos es la extensión ayudándonos de los brazos, los cuales estiramos arriba y hacia adelante. ¿Listo? Entonces, fase debatida es cuando el cuerpo ya localizó el balón visualmente y el cuerpo hace una flexión casi que completa y extensión de sus brazos. ¿Listo? Esta es la fase de batida. Tal cual lo presenta en la imagen. Profe, una pregunta. Pregunta, Orlando. En esas dos fases, cuando la persona es realmente baja de estatura, ¿hay alguna técnica específica que me permita realizar un bloqueo eficiente? Ok. En cuanto a las personas bajitas, digamos que la única, bueno, no la única, ¿no? Porque tú sabes que el salto va también en entrenamiento. Hay personas bajitas en el voleibol que tú los ves saltar y de todos modos sacan desde el codo hasta la mano. Bien. Claramente no tienen el mismo bagaje a la hora de poder pasar los brazos por encima de la malla que un central, que se supone que son las personas más altas, pero para ellos no es que haya una técnica en específico, sino que entra a jugar la visión de juego, ¿sí? O visión de campo. Y a esto lo llamamos en el bloqueo tiempo al bloqueo o tiempo de bloqueo. Aquí hago referencia con el tiempo de bloqueo. Por ejemplo, si yo estoy en dos, yo soy el pasador y mi central está al lado mío, los dos venimos a bloquear en la esquina, ¿sí? Claramente, pues, mi central va a pasar por encima mío en cuanto a espacio a la hora de bloquear y él va a saltar, digamos que un poco más rápido que yo y el tiempo de bloqueo que yo hago es no saltar con el otro jugador, sino saltar después, es decir, en el bloqueo ustedes se van a dar cuenta que uno por lo general salta con el jugador, se ve que saltan al mismo tiempo tanto quien ataca como quien bloquea, para que obviamente pues el no paso del balón sea arriba en el aire. Y cuando te digo tiempo de bloqueo sería esperar a que mi jugador o a que el jugador contrario toque el balón o esté cerca a tocarlo para que yo salte y cuando el balón esté en proyección de la malla yo esté en mi momento más alto para bloquearlo. ¿Listo? Entonces, para personas bajitas no hay una técnica diferente, sino que se les dice tiempo de bloqueo, es decir, que lo espere un poco más en palabras un poco más coloquiales. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bien, mi tercera fase, contacto con el balón. Es el momento de mayor impulso de las manos, ¿listo? En ese momento las manos y los brazos, en dado caso para unos jugadores, pues están superando encima de la red, se mantienen en tensión total, todo lo que tiene que ver manos, brazos, dedos, ¿listo? Los dedos tienen, o las manos tienen que estar rodeando el balón para que no haya esa opción de roce o de que pase por en medio. Se dice que por lo general forman un triángulo por lo mismo, porque la idea es que en el bloqueo se haga este gesto con las manos para sí mismo que el balón pegue acá y caiga. ¿Listo? Eso sí, el cuerpo tiene que estar totalmente rígido. Ustedes se van a dar cuenta en las prácticas que este golpe, recibir este golpe, genera cierta desestabilidad en el aire sobre todo y que a veces el golpe es tan fuerte que los brazos se van hacia atrás o las mismas manos pueden llegar hasta lesionarse. ¿Listo? Por eso es el momento de mayor tensión de todo el cuerpo y sobre todo pues del tren superior. Por último, nuestra fase de caída. Aquí digamos que no hay algo en específico. Lo recomendable obviamente es caer en los dos pies
para evitar lesiones, caer en el campo de uno para evitar lesionar al contrincante o lesionarse uno mismo. Y esta caída tiene que ser rápida porque si, digamos, no se cumplió con la función principal, que era evitar que el balón pasara, pues la acción de juego o la situación de juego sigue. Entonces hay que caer relativamente rápido y continuar con la jugada. ¿Listo? Ya sea para atacar, ya sea para algún pase o alguna bola que haya que salvar. ¿Listo? Bien. Esas eran nuestras cuatro fases del bloqueo. ¿Listo? Ahora, en el bloqueo tenemos una clasificación que en primera instancia depende o ocurre según el número de jugadores. ¿El número de jugadores en cuanto a qué? En cuanto a cuántos jugadores son los que va a mandar el entrenador o los que inicialmente son los que van a bloquear en la malla. Recordemos que en la parte de adelante siempre hay tres jugadores, ¿listo? Que son los únicos que van a poder hacer gestos técnicos con salto, ya sea el pase, ya sea el ataque o el bloqueo, ¿listo? Recordemos que jugadores de atrás no lo pueden hacer, o nuestro pasador que a veces está infiltrando de atrás hacia adelante, él tampoco puede saltar, ¿listo? Recordemos eso. Entonces, tres clasificaciones según número de jugadores. Tenemos un bloqueo simple o bloqueo individual, ¿listo? Este es el más básico, el que uno empieza enseñando. Simplemente lo lleva una persona o un jugador, es decir, uno contra uno, ¿sí? Por decirlo. Y generalmente, quien hace este bloqueo simple siempre es el central, ¿listo? La persona más alta y la que está en el centro del campo, él es el que va a las esquinas, al centro, ¿sí? Es el único que bloquea, ¿bien? Ahora, tenemos un bloqueo doble, aquí lo realizan dos personas, siempre el central, eso sí, siempre el central tiene que bloquear, o digamos que es lo sugerido, ¿no? Por lo mismo, por sus características en cuanto a talla, en cuanto a visión de campo, porque es uno de los jugadores que más rápido es adelante, ¿listo? Y porque es el que más visión de campo y desplazamiento tiene dentro de su zona delantera, ¿listo? ¿Qué pasa? ¿O cuál es el otro jugador que lo acompaña? Esto depende, ¿listo? Porque suele ser la punta es decir el 4, o suele ser el opuesto. Ustedes me dirán, tengo mis tres zonas delanteras, que es 2, 3 y 4. Mi central siempre bloquea, tanto en las esquinas como en el centro, y dependiendo de la esquina a la que vaya el balón, pues es la persona que lo va a acompañar ese bloqueo. Si el balón va para la zona del 2, pues el 2 y el centro es el que salta a bloquear. ¿Listo? Si va para el 4, pues es el 4. ¿Bien? Entonces esto depende de hacia dónde vaya el balón. Y por la parte del central, ustedes que a veces ven que ataca el central, saltan dos personas, esto es a preferencia, si el pasador está en la parte trasera, pues que salte su compañero, que sería en este caso el 2. Pero si está adelante, que salte la punta para dejar libre su acción de juego, que es de colocador. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte o...? Yo la entendí, profe. Bien, listo. Sí, señora. Ok. Y por último, tenemos una clasificación en cuanto al bloqueo, que es el bloqueo triple. ¿Listo? Aquí saltan los tres jugadores, ya sean en mis esquinas o en el centro, pero sí o sí saltan los tres. ¿Listo? Obviamente, digamos que esto depende mucho de nuestro contrincante, ¿sí? Es decir, si tenemos del otro lado un ataque muy, muy fuerte, o un ataque muy efectivo, pues voy a mandar de mi equipo que tres personas lo bloqueen para sí mismo imposibilitar que pase el balón por cualquier parte del campo, ¿listo? Y que su única opción, es decir, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes una pared para atacar, ¿qué acción de juego harían para que cayera o por lo menos pasara el balón al campo contrario? ¿Remate o cómo así, profe? No entendí. Exacto, o sea, la acción de juego sería rematar, pero de mi campo hay tres personas que te están bloqueando, ¿listo? Es decir, saltan tres a bloquearte ese remate.
Entonces, si no lo puedo rematar del todo, ¿qué acción de juego haría un jugador para que el balón pase? Es lo más sencillo y más simple que, puede. Pues, ¿un pase? ¿Un pase de dedos? Un toque, exactamente. Un toque, lo toque. El pase de dedos, digamos que es un poco fácil dentro del campo de juego porque va muy direccionado, ¿listo? Pero un toque, que es hacerlo con la misma mano con la cual se ataca, le llamamos cambios de velocidad, ¿listo? Entonces, si tú subes y ves a un jugador que va a atacar, pero cuando va a tocar el balón hace un toque detrás del bloqueo o un toque direccionado a un espacio libre del otro campo, pues es un cambio de dirección que va a ser eficiente, ¿listo? Un toque, a eso le llamamos toque o cambio de velocidad. Bien, entonces, súper importante, el bloqueo cuenta como toque, o sea, está, se cuenta como dentro de los tres toques permitidos para pasar el balón. No, ¿listo? Este no cuenta dentro de esos tres toques antes de pasar el balón. Incluso si, por ejemplo, yo salté a bloquear, toqué el balón de bloqueo, pero sin embargo pasó a mi campo, yo puedo ser el mismo que haga el primer toque, ¿listo? Recordemos que el bloque no cuenta como los tres toques reglamentarios para poder pasar el balón y que la persona que lo bloqueó puede hacer o puede realizar el primer toque. ¿Listo? Bien, errores más comunes en el bloqueo. Como ya les decía, pues los errores más comunes, digamos que a simple vista, es tocar la malla o hacer una invasión aérea. En cuanto a no permitir que el otro jugador toque primero el balón. ¿Listo? Profe. Dime, Oscar. En ese bloqueo, si llega el caso de pronto de tocar la red, ¿qué pasaría ahí en el bloqueo? O sea, ¿que el jugador toque la red o que el balón toque la red? No, que el jugador toque la red saltando de pronto y que toque la red. Es una falta completamente y se le da el punto pues al equipo adversario. Sí, el balón sí sé que puede tocar la red y pasa. Exacto. Es más, ustedes van a ver, por ejemplo, que quedan balones en la mitad del campo y uno o dos jugadores suben a empujarlo, por decirlo de alguna manera, a empujar ese balón y que caiga, y el balón puede estar tocando la red. Desde que ninguno del jugador esté tocando la red, la acción de juego continúa. ¿Listo? Pero entonces, errores más comunes. En la fase de preparación, uno de los errores a simple vista que hay que corregir desde un comienzo es que las manos estén abajo. ¿Listo? Recordemos que las manos siempre se mantienen aquí, al lado de la cabeza. ¿Listo? O a la altura de los hombros para la acción de juego o para la siguiente fase de batida. ¿Listo? Otro error común es no flexionar las piernas. ¿Listo? Aquí, en este gesto técnico, la potencia o la efectividad no va a ser de los brazos ni de la ubicación o qué tanta fuerza tenga yo en los brazos, sino de el hecho de flexionar las piernas porque es el que me va a dar el impulso. ¿Listo? Otro error, y este ocurre sobre todo en la fase de batida, que recordemos que es cuando el cuerpo está en su flexión total, es bajar los brazos para impulsarnos. Como les digo, las piernas son los que nos van a dar el impulso y los brazos, si los bajamos y volvemos a subir, lo más probable es que toquemos la malla cuando esté subiendo y aparte que demora mucho el gesto porque mientras nosotros las bajamos y las volvemos a subir, pues ya perdimos todo el espacio o ya perdimos todo lo que podíamos abarcar con nuestros brazos arriba en la red. ¿Listo? Y otro error, este es, digamos que un poco más para prevenir lesiones, es que se relajen los hombros y se abran los brazos, ¿listo? Al relajar los hombros, lo que les digo, el golpe viene fuerte, entonces al chocar las manos o los brazos, porque no les voy a mentir, no siempre uno el bloque lo coge con la mano, sino con la parte del antebrazo, suele suceder, con la parte del codo, por eso hay muchísimas lesiones también de codo. Entonces, relajarlos, pues, va a infringir en una lesión como tal al deportista. Y cuando dice abrir los brazos, pues, prácticamente el balón va a pasar por la mitad de los brazos y
va a caer en nuestro campo o puede que caiga en nuestro campo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Listo? Entonces, bien. Aquí en las imágenes, perdón, aquí en las imágenes, esta imagen que ustedes están viendo, en donde está la jugadora 12, sería un bloqueo individual o un bloqueo en cuanto a visión de campo. Porque si se dan cuenta, la jugadora que está al lado no está completamente pegada a su central, pero las manos o sus brazos están corrigiendo hacia donde va el balón. Bien, vemos bloqueos dobles aquí en la imagen del centro. Bloqueo doble en la imagen que está aquí arriba. Bien, miren que casi la central por lo general siempre saca o salta mucho más que las otras jugadoras. También, obviamente, por características físicas como lo de su talla o características mucho más notorias que a veces estos jugadores o tienen un tren inferior muy largo o un tren superior muy largo. ¿Listo? Jugadores aquí, uno versus uno. ¿Listo? Si se dan cuenta, está saltando o digamos el cuerpo está enfrente del jugador, pero sus brazos están corrigiendo hacia el balón. Y un bloqueo triple. ¿Listo? Si se dan cuenta, el atacante, al ver que le saltaron tres personas y que, mejor dicho, hay que tener la fuerza del Santo Hop para poder romper este tipo de bloqueos, se dirige a hacer un toque. ¿Listo? Si se dan cuenta. Bien, vamos a mostrarles el video. Los jugadores de que están en la parte del bloqueo, pues, en medidas generales, ¿cuántos llegan a medir? Mínimo, pues, en estatura de ellos. Por lo general, digamos que igual como tú estás rotando en la cancha, siempre van a hacer la función del bloqueo todos, ¿no? Pero sí, más o menos un promedio en cuanto a hombres, por ejemplo, si hablamos a nivel profesional, ¿no? Debe pasar el 1.80. O sea, lindo. El mínimo es 1.80. Ya me quedé corto, profe. Gracias. Listo, obviamente hablando a nivel profesional, ustedes se van a dar cuenta que hay jugadores que miden 2.10, 2.18, ¿listo? Son muy altos, son personas con extremidades muy largas, entonces digamos que a nivel de, pues de abordar el bloqueo es... Y uno con 1.55. Y yo pensando en personas pequeñas. Natalia no toca ni la red. No, yo no alcanzo. Ahí es donde les comento que entra es el tiempo de bloqueo. ¿Listo? No es, profe, imposible. Pero con esas alturas tan no. Ahí no hay tiempo de nada. Bueno, o sea, en esas dimensiones, pues de pronto sí. Hay otra cosa que no se puede evitar, y es que, por ejemplo, que tú midas 1.70 y estés jugando contra alguien de 2.10, o sea, por más de que tengas tiempo de juego, pues sí o sí el contrincante te está atacando por encima siempre. Claro, escalera. Exacto. Entonces, la única opción, por ejemplo, en ese caso, que sí es completamente, pues, irrelevante saltar, en ese caso lo único es salir a defender y que simplemente mi central, pues intenté cogerlo. ¿Listo? Porque sí o sí, recordemos, sí o sí el central bloquea. O sea, no puede salir porque si sale, lo más probable es que reciba un remate en la cara. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar diferentes bloqueos. ¿Ya están viendo en pantalla? Sí. Sí, sí. Sí, señora. Bloqueos dobles, como lo ven. Si se dan cuenta, el desplazamiento es muy rápido, tiene que ser muy rápido porque esos balones van a velocidades que uno no piensa. ¿Viste? Por ejemplo, ese es un central muy alto, o sea, no hay opción de nada. Miren cuánto pasa los brazos. Uy, no, pasó muy tan fuerte. Exactamente, hay personas que sacan el pecho y a veces, por lo general, no lo que les decía, uno
el ideal es bloquear con las palmas de las manos, pero a veces hay gente que bloquea hasta con la cara. ¿Listo? Ven completamente la extensión arriba del cuerpo. Y si se dan cuenta, manos completamente mirando hacia el suelo para que este mismo caiga rápido. Estos balones casi que son imposibles de rescatar. Lo que yo les decía, que después del bloque se puede rescatar el balón, pero es imposible. Bloqueo triple, si se dieron cuenta. Un bloqueo que casi es... Hay que pegarlo con todas las fuerzas del cuerpo para que este pase, porque casi que las tres personas cubren todo el campo para que no pase. ¿Listo? Bien. Entonces, obviamente, como les venía diciendo, pues... Digamos que las características físicas en cuanto a talla para este gesto técnico, pues, importan demasiado, porque sí, lo que hablábamos, o sea, si del otro lado tengo una persona que me dobla la estatura, por más de que yo la espere o por más de que tenga un buen tiempo de bloqueo, pues, sí o sí va a pasar por encima mío. Ahora, hay algo, y es que esta persona puede saltar, o sea, yo, por ejemplo, si soy bajita y tengo a alguien alto del otro lado, puedo saltar. Como les decía, normalmente con las manos hacia adentro del campo, ¿no? Pero para estas personas que son bajitas, ustedes las van a ver saltar con las manos así. ¿Para qué? Para que sean una base, rebote el balón y rebote hacia arriba y haya tiempo de ir a rescatar. ¿Listo? Entonces, digamos que no es del todo una opción negativa ser bajito y sí o sí nos van a atacar y a meter el balón, no. Hay diferentes opciones y una es la de tiempo de jugada, otra es la posición de las manos o la que les di en dado caso de mejor salgo a defender. Que por lo general cuando uno tiene personas bajitas, porque también hay que ser consciente como entrenador que no todos los deportistas son altos como uno quisiera, entonces uno potencializa otro tipo de gestos, es decir, por ejemplo, mis atacantes no son los más altos, no tengo los bloqueos más altos, pero tengo las personas que mejor defensa tienen, es decir, por más de que le ataque alguien mucho más alto que ellos, van a estar ahí en posición para defender ese balón que va a venir fuerte. ¿Listo? Entonces, al tener debilidades en ciertas cosas, hay que potencializar mucho más para poder contrastar y ahí no encontrar, pues, frustraciones o pérdidas como tal. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, vamos a tener el tiempo para llenar este espacio de la matriz con el gesto que vimos el día de hoy. ¿Alguno ha tenido problemas o tiene inquietudes con esa matriz? Yo no, profe. No, profe. Yo, profe, pero ahorita se la digo, sobre la última partecita. Ok, entonces, quiero que completen ahorita este último gesto técnico que vimos, pero sobre todo quiero que completen la última parte, lo que es en ejercicios. ¿Listo? Quiero ver, porque esa parte ahorita que la socialicemos sí va a ser completamente detallada. Es decir, vamos a, de manera, pues, a debate, vamos a debatir cada uno de los ejercicios de ustedes. ¿Listo? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que en verdad sirva para ese gesto técnico y en cuanto a que sea un ejercicio que tú puedas realizar con todo tipo de población. ¿Listo? Entonces, terminen de llenar, pues, los siguientes parámetros. No importa si la parte de músculo no la terminan, pero sí quiero que le pongan gran énfasis a terminar la parte de metodología de enseñanza.
¿Listo? Vamos a tener, son las 9:43 a la 1 hora. ¿Listo? ¿Les parece? 1 hora y comenzamos a socializar. Vale, profe. ¿La están viendo en pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces empezamos por el gesto técnico del bloqueo. Dice que la definición como la intercepción de los ataques del contrario al primer toque del salto junto a la red, con los brazos alzados buscando devolver directamente el balón al campo contrario, como objetivo tiene interceptar el paso del balón a la cancha apropiada formando una barrera con las manos sobre la malla. Pues aquí vemos una foto del gesto técnico de bloqueo. Pues aquí dicen tipos de bloqueo, tenemos bloqueo simple, bloqueo doble y bloqueo triple. Aquí tenemos una imagen de los tres bloqueos, el simple, el doble y el triple. Tenemos aquí los músculos. Eso solo los puedes leer y ya, no es necesario que especifiques. Entonces yo puse romboides mayor, pectoral menor, infraespinoso. E inferior puse recto femoral, extenso largo de los dedos y me falta uno. Okay. Y aquí podemos encontrarlo en la enseñanza. Eso sí lo vamos a leer tal cual, ¿listo? Porque entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Brian lee sus ejercicios, yo indico que alguien más haga corrección o algún tipo de sugerencia si ese ejercicio es válido, o sea, si es propio para la enseñanza de respecto al tema que nos esté diciendo, ¿listo? Pendientes a los ejercicios de todos. Listo, entonces yo puse aquí, puse como título bloqueo, porque es la enseñanza del bloqueo que se debe explicar a los jugadores la posición de las manos, de los brazos, de las piernas, en todas las circunstancias del bloqueo. El entrenador debe aclarar a sus jugadores el uso que tienen los brazos para auxiliarlos en el despegue, que es totalmente diferente al remate, que las manos deben ubicarse a la altura del pecho y el cuerpo deben estar separados a la mayoría, al mínimo de 50 metros. ¿Por qué puse este ejercicio? Porque tenemos que enseñarle a nuestros deportistas la posición de las manos. Como pueden ver la imagen, está el posicionamiento a la hora de saltar lateralmente, de frente, cómo ir las manos y el posicionamiento. Entonces me parece un ejercicio súper importante. Primero que todo, saber estar bien posicionado de todo el cuerpo. Después puse salto. ¿Por qué salto? Es una forma individual para ganar altura en el bloqueo. Entonces debemos ponerle ejercicios a nuestros estudiantes de salto. Aquí podemos ver que hay unos conos donde ellos hacen una cantidad de pasos que son 3 y saltar lo más alto que puedan sobre la malla, lo más alto. Obvio, esto lo podemos poner para todas las edades. Igualmente, lo único que se hace es bajar la malla y que ellos vayan logrando una altura, siempre exigiéndole cada vez más el salto. Obvio, teniendo siempre el posicionamiento, va uno sobre lo otro. Aquí puse simulación de juego real. Esto es uno de los ejercicios del bloqueo en el voleibol ideal para la enseñanza del bloqueo. Consiste en que el entrenador sostenga el balón en un lado de la red sobre una silla. En el otro, el jugador debe saltar desde el lado contrario de la malla para tratar de llegar al balón e implementar cualquier técnica que permita bloquear bajo simulación de juego real. Como podemos ver la imagen, está el entrenador. Lo que nosotros tenemos que hacer es que, basado en los ejercicios anteriores, saltar y bloquear el balón que nos va a tirar el entrenador lo más alto posible. Eso lo podemos hacer con una tabla o con simplemente las manos. Listo, profe. Eso es lo que tengo.
Bien, listo. Entonces, Karen, vas a corregir los tres ejercicios que colocó Brian. Le vas a sugerir si están bien, si necesita alguna corrección dentro del ejercicio o si le debe sumar algún ejercicio más a esos tres que puso. Pues notando como, sumarle como la posición de los pies en la primera, las rodillas pues ligeramente flexionadas y el peso hacia adelante, que pues, lo vemos contigo. De resto, sí. Pues todo está bien. En el salto. Sí, en la imagen, disculpa, te interrumpo. De pronto no lo dije, pero si nos basamos bien en la imagen, ahí están con las rodillas flexionadas. Tanto así que la última nos muestra una flexión de rodillas y cómo tiene que ir el pecho. Y ves que hay como una curvita. Entonces, pilas. Curva. Recordemos que aparte de la imagen debe estar también escrito para que sea más explícito. ¿Listo? Porque en la descripción que tienes del ejercicio no lo dice. Y en ese caso, si yo me baso a la hora de leerlo, pues no haría énfasis en lo que te está diciendo Karen. ¿Listo? Listo, entonces ya lo pongo en la descripción. ¿Algo más, Karen? Y pues ya en el salto sería como pues caer con los dos pies para no causar lesiones. Y ya, yo creo que el resto está ahí en lo de mantener el equilibrio y ya. Ok, listo. Buenas correcciones. Recordemos que lo que no está escrito, pues, simplemente se pasa desapercibido. Bien. Muy bien, Brian. Bien, Karen. Listo, vamos contigo, Karen, con tu presentación. Listo, espérame, ya la comparto. Profe, una pregunta. Bueno, sí. Era más como para pedirte permiso estas semanas. Que tengo que salir temprano, digamos a las 11:15, porque tengo que ir a trabajar, ya que pues estos dos días están en cuarentena los sábados y los domingos y los están recuperando entre semana. Dale, no hay ningún problema, igual la clase de hoy terminamos más o menos a esa hora. Karen, una pregunta, lo que me dijiste, lo de caer, ¿dónde me lo sugieres que lo ponga? ¿Ahí mismo en salto? ¿Ahí mismo en la posición de rodillas o en dónde? ¿En el salto? En el salto. ¿Y el equilibrio también? Sí. Para tener una lección y tener un buen equilibrio. Gracias. Vale. Puedes dejar de compartir pantalla ahora ya. Gracias. Listo. Ya voy a presentar. Yo la hice en Excel, ya la pueden ver, era la agrando porque ni yo la puedo ver acá. Entonces, bueno, tenemos el bloqueo, la definición, el bloqueo es la acción de interceptar el paso del balón a la cancha apropiando de forma pues una barrera con las manos sobre la malla. El objetivo principal de este bloqueo es establecer una barrera que no permita el paso del balón y que por lo tanto devolverlo a la zona rival para efectuar una defensa pues apropiada. Como tal, pues yo lo tengo así como por secciones, entonces es defensa. Y no lo hice por, bueno, ahorita lo pongo, por las fases, sino por las fases del voleibol. Digamos, primero okay. La preparación, está enfocado a la postura y acá están los músculos que se involucran en esa preparación. Sobre el tren superior.
Ok, entiendo. En la batida también puse la posición y ya la explico al final. Y acá están los músculos y acá está la definición, origen, inserción, el contacto con el balón y los músculos del tren superior que intervienen. En la caída, acá puse la caída, y pues en la caída no hay músculos del tren superior que intervengan. Pues bueno, sí, algunos, entonces ya esos me faltan ponerlos. Acá está, pues, el origen, la inserción de todos los músculos que intervienen. Y acá están los de tren inferior. Ok. Listo. Entonces, nos vamos aquí. Para mí. Acá, bloqueo. El objetivo lo estaba haciendo. Pues no alcancé. Está la imagen como tal de la estructura del bloqueo. Bloqueo en tren superior. La imagen. El objetivo principal del tren superior sería generar el bloqueo que sea sólido y que no permita el paso del balón, poniendo las manos orientadas hacia el suelo del rival, evitando que el balón pase la barrera y consiguiendo que se caiga el campo rival. El objetivo del bloqueo del tren inferior sería establecer una caída rápida sin perder el equilibrio, posicionando la distribución del peso del cuerpo y es preparados para la siguiente acción de juego. Y acá sí puse las fases, que en la primera fase pues sería la preparación, como la vimos al inicio, que es los pies se colocan alineados a la altura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas, espalda recta, el peso hacia adelante y miremos el movimiento del adversario para determinar cuándo iniciaremos el salto. Acá puse una indicación que sería que para el salto el bloqueador realiza un desplazamiento que puede ser perpendicular a la red o paralelo según la ubicación, bajando el centro de gravedad, flexionando las piernas, los pies paralelos a algo separados, apoyos en la planta de los pies, los brazos cerca al cuerpo, realizando una extensión brusca hacia arriba, manos bien firmes con los dedos separados y la vista pues siguiendo o recorriendo la pelota. En la batida, como lo mostramos al inicio, ahí estaba el dibujito, tenemos primero la localización del balón y teniendo las piernas ya muy flexionadas, haremos una extensión ayudándonos con los brazos, los cuales estiraremos hacia arriba y un poco hacia adelante. Tenemos el contacto con el balón, que es el momento donde ya pues hay mayor impulso de las manos, las cuales separan la red y mantendrán con una buena tensión, con los brazos debidamente abiertos. Las manos deben estar formando un triángulo y separados aproximadamente a 10 centímetros. Las muñecas deben estar firmes para evitar lesiones. Bueno, eso me toca ponerlo ahorita. Y en la caída, pues se debe caer rápidamente, mantener el equilibrio, como lo dijimos en el objetivo, y estar preparados para la siguiente acción de juego. Ya, eso sería todo. Listo. Oscar, correcciones para los ejercicios metodológicos que dijo Karen, o pues sugerencias. Pues digamos que explicó muy como a profundidad, como el gesto como para el aprendizaje. Le hizo bien, profe. Le hizo bien ahí como la metodología que manejó, explicando paso a paso, desde tren superior, tren inferior, y pues en general. Ok, listo. Bien, vamos contigo, Oscar. Listo, profe. Listo, entonces solo van a explicar la parte de metodología, listo, para agilizar Acá, aquí me falta arreglar unas cositas ahí, pero el que tengo aquí en general es el salto como anotazo, lo catalogué así. Sí. Entonces, se van a ubicar como en parejas. Me falta como explicar también el ejercicio, igual como le dijo a Brian. Entonces, digamos que el objetivo es realizar la mecánica del salto de bloqueo en un solo punto.
uno frente al otro, saltar y chocar las manos. Aquí es como para generar un poquito más de esa fuerza explosiva. Sí. Sí, me falta como explicar como tal ese gesto. La idea también es que cuando realicen el salto, pues que sea como una competencia, pues obviamente entre los dos, de quién puede llegar más alto con las manos. Aquí tengo uno que lo coloqué como bloqueo estático, entonces es uno parecido como al que dijo Brian. Se van a colocar por detrás de la red, encima de una silla, con el balón pues en las manos. Y la idea es que el otro pueda realizar un salto y tocarlo. Entonces la idea es que se coloquen en parejas, uno de ellos sobre un objeto, a un lado de la red, con un balón en las manos, fijo y en alto. El otro saltará y tocará el balón de las, en forma de bloqueo. Y el otro que tengo acá es el bloqueo alto con desplazamiento y clavada. Entonces, igual, se ubican en parejas. Entonces, la idea es que se coloquen pues uno de ellos con el balón, que es el que va a hacer el lanzamiento para que el otro pues, lo pueda bloquear. Pues el lanzamiento del balón va a ser a una distancia considerable. Este deberá elevar el balón al compañero para que éste logre bloquear desplazándose a la derecha o izquierda en efecto de clavada. Aquí el objetivo es, bueno, me falta colocar ese objetivo, es que, bueno, se van desplazando como dice ahí y pues la persona que está acá lance lo más alto que pueda el balón y él, pues que salte y bloquee desplazándose. Y eso okay. Es lo que tengo por ok, listo. Elton, ¿correcciones a los ejercicios de Oscar o sugerencias? Pues teniendo en cuenta que, digamos que lo explicó más verbal que escrito, ¿no? Pero, sí, ¿sugerencias o correcciones? Pues sí, profe, como su merced lo dijo, pues digamos, teóricamente, pues bien como lo está explicando. Y ya digamos en la parte fisiológica, biomecánica, pues de pronto colocar uno que otro ejercicio o uno que otro músculo que relacione lo que está explicando, pero el resto pues bien. Ok, listo, y terminamos contigo, Elton, con eso doy correcciones a todos al finalizar. Profe, es que sobre eso era mi pregunta de la última parte, entonces yo estaba como mirando algunas correcciones y eso porque hay partes que no entiendo, pero yo creo que ya revisando la grabación y eso ya entiendo. Ok, listo. Entonces, sin embargo, dime. Pues yo presento, sin embargo, si quiere presento como yo lo hice, que yo creo que me quedo pues mal. No, dale, no hay problema. Entonces, preséntalo y, sin embargo, contigo finalizamos para hacer todas las correcciones. Es que yo coloqué, digamos, en la parte de metodología de la enseñanza, yo coloqué en la parte de postura, coloqué, pues, el jugador se sitúa aproximadamente a 50 centímetros de la malla, en pies paralelos y separados al ancho de los hombros. En la parte del tren superior, coloqué tronco ligeramente inclinado al frente, brazos flexionados delante del cuerpo, los brazos se sitúan extendidos arriba con las manos abiertas, las palmas de las manos hacia la malla, la vista estará dirigida hacia el contrario. Y en la parte inferior del tronco, coloqué las piernas se flexionan más aún, aproximadamente hasta los 90 grados, produciéndose el despegue con un movimiento ascendente de los brazos. De esta forma el jugador se eleva hasta alcanzar la altura mayor posible, los brazos se encuentran completamente extendidos de las manos y separados uno de los otros. Pues esa parte fue la que yo coloqué así, okay. Metodología. No, está bien. De hecho, hiciste algo parecido a lo que hizo Karen, solo que tú le diste como una clasificación, una subclasificación,
que es la parte de postura, la parte de tren superior, parte de tren inferior, es lo mismo, pero está bien. Recordemos, ya que estaba viendo tu matriz, que es súper importante que en esa parte de metodología ustedes pongan imágenes. ¿Listo? ¿Para qué? Para que a la hora de leer, pues, tenga yo como cierto entendimiento de lo que estoy leyendo, pero que me lo confirme la imagen. ¿Listo? Tratemos de que la imagen sea parecida a lo que está escrito, pues, para que asimismo tenga relación. ¿Bien? Entonces, una corrección es esa, poner imágenes para que tenga relación. No está mal, no está mal. Simplemente tú hiciste la subclasificación, pero así está bien. ¿Listo? Recuerden ser detallados, que esté explícito a la hora de leer. ¿Listo? Porque a veces a uno como entrenador simplemente le pasan de pronto, ¿no? No en todos los casos. Tome esta planificación y tiene que hacerla. Y tal vez algo que no está escrito, uno lo puede estar dejando pasar a la hora del entrenamiento o a la hora de la práctica y va a tener repercusión pues en el gesto técnico. ¿Listo? ¿Qué más? En cuanto a metodología, eso es todo. Ser explícito, ser súper detallado, no dejar pasar el más mínimo, la más mínima corrección que pueda haber. ¿Listo? Ahora, hay dos opciones que ustedes pueden escoger para diligenciar esa parte de metodología. Una puede ser con la descripción del gesto técnico, así como, por ejemplo, Elton y Karen lo hicieron. Y otra es como Oscar y Brian lo presentaron, por medio de ejercicios o juegos, como quieran, que potencialicen el gesto técnico en general. ¿Listo? Hay esas dos formas de llenar la parte metodológica por si en alguno de los gestos ustedes creen que de pronto ya es muy lo mismo volver a describir el gesto. Entonces, pueden poner juegos que potencialicen ese gesto técnico. ¿Listo? Pero igual, lo explican, muestran una imagen o ejercicios en específico que pueden ser ejercicios. Por ejemplo, para el gesto del bloqueo, uno por lo general suele hacer este tipo de ejercicios en malla, ¿no? Pero a veces cuando hay muchos niños o muchas personas en un entrenamiento, una opción B de hacer ese ejercicio es, por ejemplo, contra la pared, ¿sí? Por ejemplo, también, como lo hizo Oscar, uno de los ejercicios que más utilizamos para empezar a tener o para empezar a perfeccionar la extensión completa es en parejas, exactamente ese ejercicio que colocaste. Saltar y el que toque más arriba, pero en personas un poco más grandes, en categorías mayores, lo que se hace es como si empujara al otro. ¿Listo? Pero eso está muy bien. Entonces, pueden hacerlo de esas dos formas. Describiendo el gesto, o con ejercicios que ayuden al gesto. ¿Listo? Bien, chicos, algo súper importante y es que yo creo que ya deben presentirlo, la otra semana tenemos parcial. Entonces, para sus compañeros que no están, por favor, les avisan que la otra semana de hoy en 8 tenemos parcial teórico, ¿listo? Sobre las temáticas de segundo corte. Bien, no voy a meter temáticas de primer corte, solo segundo corte. ¿Listo? En este parcial van a haber muchas preguntas, la mayoría, de situaciones de juego. Entonces va a haber mucha interpretación, de pronto cosas que tengan que ver con el reglamento en cuanto a fallas. ¿Listo? Pero nada del otro mundo. Tómense su tiempo, estudien. Si necesitan ver videos sobre gestos técnicos en específico, mucho mejor. ¿Listo? En Moodle encuentran todas nuestras clases, todos los materiales complementarios que les aportan. Como parcial teórico, 10 preguntas, una hora, ya lo saben. Y parcial práctico va a ser la matriz que tenemos en su totalidad. ¿Listo? Va a haber correcciones o digamos que esa matriz se va a revisar todo lo que tiene que ver con ortografía. Súper importante eso. Yo sé que algunos no tienen el autocorrector, así que o tienen el autocorrector y este coloca palabras que uno que no tiene relación, entonces pilas con eso, revisen la ortografía, revisen que se entienda a la hora de leer, ¿sí? O sea, que no haya mucha redundancia en cuanto a la hora de leer la matriz, que hayan imágenes y
y que pues esté completa con todos los gestos técnicos que hemos visto. ¿Listo? Ese va a ser el parcial práctico, la entrega de ese. Le comentan a sus compañeros, la próxima semana el parcial es a las 8 de la mañana en punto. ¿Listo? Para que les digan 8 en punto y pues tienen una hora. ¿Bien? Preguntas, inquietudes. Ah, otra cosa súper importante. Hoy, o sea, en el módulo 10, solo hoy tienen el día para subir lo de bilingüismo. En el módulo se dan cuenta, hay una parte que dice bilingüismo, es para subir su respectiva presentación. Puede subirlo solo uno por los dos, pero me anota que pues fueron los dos o en la presentación que estén los nombres de los dos. Como se salió Oscar y Orlando y Natalia, que eran los dos, les avisan. Para esa entrega solo es el día de hoy, hasta las 12 de la noche. ¿Listo? Y la tarea de la matriz sí la tienen para toda la semana. ¿Bien? La matriz del módulo 10 es la que hicieron hoy nada más. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, matriz, inquietudes? La matriz que va en el módulo 10 se sube hasta el gesto de hoy. Hasta el gesto de hoy, sí. Es que hay unos que las están haciendo por aparte. Entonces, si alguno de ustedes la está haciendo así por aparte, pues solo suben la del gesto de hoy. Si por el contrario tienen la matriz de hoy con los demás gestos técnicos, o sea, en el mismo archivo, pues suben así el archivo completo. Pues subes el archivo completo, no hay ningún problema. Ok. ¿Listo? Y, por favor, vuelven y revisan ese archivo para la otra semana, que es cuando les voy a abrir el parcial. Y ahí sí no voy a hacer correcciones ni nada, sino que simplemente ya debe estar completamente diligenciada. ¿Listo? Sí, señora. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Profe, ¿esta grabación la sube hoy? Sí, no te preocupes. Hoy voy a subirla porque la semana pasada tuvimos problemas con el canal. Entonces, por eso no se subió toda el video completo. O bueno, la semana anterior. Pero ya se encuentra, si lo necesitan. Yo la busqué, profe, como semana, bueno, sesión semana 9, algo así, ya se la encontré. Sesión 9, sí. Por lo general, cuando vayan a buscar mis clases, siempre van a estar como sesión 9, deportes de equipo, voleibol, o sesión 9, voleibol. ¿Listo? O si no, entran directamente a mi carpeta en el canal de YouTube. Y ahí están todos los videos. ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos. Que les vaya muy bien. Por favor, estudien. Vean que el parcial de primer corte, pues, no fue muy bueno. Y hay que tener ahorita en segundo y tercer corte un poco más de responsabilidad en cuanto a los parciales. Por más de que no tengan un gran porcentaje, ustedes se pudieron dar cuenta en las notas que marcan diferencia. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo, que estén muy bien. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Listo, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego.